El día que nací yo, qué planeta rey sería. Por donde quiera que voy, qué mala estrella sería. Hoy, 30 de julio de 1936, la señora Carmen de los Santos, San Martín de Soltera, ha dado a luz con toda felicidad en Valdemoro a un niño, segundo de sus vástagos, que recibirá en el bautismo el nombre de Miguel. Con este motivo está recibiendo muchas enhorabuenas, tanto de la familia como de amigos y vecinos. Miguel nació en el domicilio familiar ubicado entonces en la calle Nicasio Fraile número 4. Pronto la familia se traslada a la casa de sus abuelos en la calle Luis Planelles, cerca del convento de las Clarisas. Miguel la recuerda como una casa misteriosa, con un patio empedrado y fresco, sombreado por un parral y humedecido permanentemente con el agua rebosante de una fuentecilla de piedra. Era una casa de labranza, típica de un pueblo castellano, con un granero, un lagar, cuadras para mulas y caballos y una cueva donde sus padres sembraban champiñones. Allí vivió durante su infancia y adolescencia hasta que se trasladó a Madrid para continuar sus estudios. Entonces, Valdemoro era un pueblo con una población cercana a los 3.500 habitantes, dedicados fundamentalmente a la agricultura y a la industria del yeso. Su familia materna pertenecía a una conocida saga de actores procedentes de Badajoz. Pero es que quienes eran, toda la familia de mi madre eran actores. Y mi abuela tuvo fama de ser una de las mejores brígidas, o sea, la brígida, que es la Celestina. Y sin embargo, su familia paterna estaba vinculada a la administración y no tenía nada que ver con el mundo teatral. Aunque su padre se convirtió en empresario y gracias a esta actividad conoció a Carmen San Martín. Y mi madre, que tenía 16 años, hacía doña Inés. Y ahí la conoció mi padre y luego se casaron. Miguel vivió en Valdemoro hasta los 15 años. En el Colegio de las Hijas de la Caridad recibió sus primeras enseñanzas y más tarde continuó en el Colegio de San Ignacio, regentado por don Primitivo, que le convertiría en bachiller. Mirar en el colegio de don Primitivo cuando entré a hacer el ingreso. En esos primeros años de infancia y adolescencia, fraguó una profunda amistad con muchos de sus compañeros a los que no ha olvidado nunca. Juan Prado, Juan Rey, Juan Torrejón formaron parte de una pandilla que se reunía cada vez que volvía Miguel a Valdemoro. Fiestas, obras de teatro y celebraciones varias han dejado un nutrido legado fotográfico que muestra no solo la camaradería de un grupo de amigos, también la sociografía del Valdemoro de los años 50. Además de su vinculación familiar y de nacimiento, su dilatada y exitosa trayectoria profesional como periodista, guionista, locutor de radio y de televisión ha sido razón más que merecida para su nombramiento como hijo predilecto de la Villa de Valdemoro. Cuando yo nazco, la radio tiene 12 años de vida, tan solo. Por tanto, es una radio todavía en pañales. He presenciado, por tanto, toda su evolución. Y si hablamos de la televisión, te quiero decir, empieza a funcionar en España como tal medio en 1956, con lo cual yo era todavía un jovenzuelo y, por tanto, me he podido permitir el hecho histórico de ir viendo cómo cambiaban las formas, las fórmulas, las maneras de hacer televisión, las gentes y los medios. En 1954 simultanea sus estudios en la Escuela Oficial de Periodismo con cursos de especialización en Radio SEU. 3 años más tarde obtiene su primer destino profesional en Radio Intercontinental de Madrid, donde permanecerá hasta su ingreso en la cadena SER. Allí estuvo cerca de 3 décadas en programas como La Hora de los Santos, Mediodía en la cadena SER, Hoy es Domingo o La Tarde del Sábado. En estos años conoció y aprendió de leyendas de la radio, tal y como él mismo recordaba.
Estuve 29 años en la cadena SER, todos ellos en Radio Madrid, y fueron compañeros míos, pues una generación de magníficos locutores, presentadores y periodistas como Manolo Martín Ferrán, Tomás Martín Blanco, Joaquín Prat, Juan de Toro, y han sido buenos años de aprendizaje y sobre todo de alegría y de juventud. Compatibilizó en ese tiempo la radio con publicaciones en diferentes revistas y con intervenciones en Televisión Española, donde presentó concursos, magazines y programas musicales como Voces de Oro, que emitía imágenes de los más importantes cantantes de la época. Saludos, señores telespectadores. Hoy nuestro programa Voces de los Altos, 1, primera. Muchas gracias a Fernando Tola por esta presentación. Naturalmente acabo de regalarle un coche y no podía por menos. Bueno, esta es una broma, señor. Muy buenas noches, señores. Vamos a abordar hoy el retrato en vivo de Miguel Bosé. Miguel Bosé, buenas noches. Buenas noches. Vamos a llevar a cabo hoy el retrato en vivo de Rafaela Carraches. Hola, ¿cómo estás? No te alarmes, que no te voy a hacer esa pregunta, aparte. Bueno, pues solo se me ocurre decir, como los castizos en los bares, Rocío, sorpréndenos. Bien, Emilio, creo que ha llegado ahora tu auténtica hora de la verdad. Llegó. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. ¿Nervios? A ver, pon la mano así. Que no, así, no, ponla así. No. Por nuestra parte, la frase de rigor. Hoy será, Hale Hop, más difícil todavía. En 1975 da un giro a su actividad para dedicar su vida profesional a la realización de grandes reportajes y documentales que tendrán como escenario Iberoamérica. Con otro acento, madera y barro, Mundo Noche, ha realizado coberturas informativas de eventos tan destacados como las ceremonias de los Oscar, de los premios Nobel, Eurovisión o la OTI. Y ha entrevistado a grandes personajes como Pablo Neruda, Salvador Allende o Andrés Segovia. Ha sido galardonado, entre otros muchos, con el Premio Ondas, la Antena de Oro con carácter extraordinario a toda su trayectoria profesional y recientemente con el Premio Iberoamericano de Periodismo. Para Miguel Valdemoro siempre ha sido un lugar de referencia, donde siguieron viviendo sus padres, a los que visitaba con la frecuencia que le permitían sus numerosos viajes. Tampoco olvidó a su cuadrilla. Celebraciones varias, como las fiestas o las reuniones de quintos, eran motivos más que suficientes para volverse a encontrar, recordar tiempos pasados y ponerse al día. Asistió encantado a pronunciar el pregón con el que comenzaron las fiestas de septiembre de 1987 y ha vuelto a Valdemoro para presentar dos de sus novelas en la biblioteca Ana María Matute en 2019 y 2021. En un acto de generosidad para con su pueblo, donó al Ayuntamiento de Valdemoro un bien muy preciado para él, un piano que regalaron las Brigadas Internacionales a su padre, Gregorio de los Santos, cuando acabó la Guerra Civil. Está en el vestíbulo del Teatro Municipal, ubicado en el Centro Cultural, que lleva el nombre de Juan Prado, uno de sus mejores amigos. Con 21 votos a favor, unanimidad de pleno, queda aprobada la propuesta de nombramiento de don Miguel de los Santos San Martín como hijo predilecto de Valdemoro. Muy buenas tardes, estimado público. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, a amigos y familia de Miguel, corporación, vecinos de Valdemoro y sobre todo a ti, Miguel, que eres todo un referente y una imagen viva, constante en Valdemoro y cada vez más. Vamos a dar comienzo al acto de nombramiento de hijo predilecto que está hoy previsto
para nada más y nada menos, aquel niño, aquel bebé que nació el 30 de julio de 1936, que está aquí con nosotros y al que pedimos que suba al escenario con este fortísimo aplauso. Miguel de los Santos. Y para dar un comienzo concreto y específico al acto, tenemos que solicitar que suba la corporación toda y que suba aquí al escenario y se vayan colocando más o menos en el lugar que ocupan en sus butacas, desde vuestra derecha hacia acá. ¿Vale? Gracias. Ediles del Gobierno Municipal y de la Corporación, Miguel, vecinos y vecinas de Valdemoro, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este Teatro Municipal, al Teatro Municipal Juan Prado. Bienvenidos a este acto de entrega del título de hijo predilecto a Miguel de los Santos. En primer lugar, os quiero confesar que me encuentro aquí con todos vosotros y vosotras participando de uno de los actos, yo creo, más gratificantes, relajados y enriquecedores que voy a vivir al frente de este ayuntamiento. Y también es uno de los que me voy a sentir más orgulloso. Como sabéis y como acabamos de ver, hemos declarado a Miguel de los Santos, a Miguel, hijo predilecto de Valdemoro, su ciudad natal, siguiendo el reglamento de honores y distinciones. Y además, cosa rara en estos tiempos, hemos tomado la decisión por unanimidad de la Corporación Municipal. Después de esta magnífica introducción audiovisual que hemos podido ver, evitaré o lo intentaré hablar de los méritos y la trayectoria que Miguel ha demostrado a lo largo de su impresionante itinerario como comunicador y me intentaré centrar en lo más humano. Se dice que a los hijos hay que darles raíces para que no olviden de dónde vienen y alas para que lleguen tan alto y tan lejos como quieran. Y si esto es así, este encuentro de hoy es la prueba evidente de que Valdemoro ha sido un buen padre y una buena madre para Miguel, pero él ha sido un hijo tremendamente agradecido. Levantó el vuelo muy pronto y, parafraseando al poeta, se podría decir que han dado muchos caminos. Ha abierto muchas fronteras y ha navegado en 100 mares, tanto desde el punto de vista geográfico como profesional y vital. Y no solo es que no se haya olvidado jamás de sus orígenes, es que siempre los ha tenido presentes. En su memoria y en su día a día, muchas veces a miles de kilómetros de Valdemoro, ha permanecido intacto su apego a las calles, que fueron el escenario de sus aventuras y juegos infantiles, a los lugares en los que hizo sus pinitos como actor, haciendo gala de la vena artística que le venía por parte de la rama materna, y muy especialmente el estrecho vínculo con amigos junto a los que empezó a descubrir la vida y a los que acompañó a muchos de ellos hasta el final. De hecho, me cuentan que siempre que podía hacía una escapada a Valdemoro para venir a las fiestas del Cristo o a las de la Virgen del Rosario, y además a las que en muchas ocasiones traía colegas del ámbito radiofónico y televisivo para enseñarle su pueblo. Por todo ello, me gustaría que este acto se entendiese, especialmente así, Miguel, que así lo entendieses tú, como un reconocimiento mutuo. No es en modo alguno el homenaje a un hijo pródigo que regresa al patrimonio de su infancia. En todo caso, sería una distinción o un prodigio de hijo, si se me permite el juego de palabras. Porque a la vez que te hacemos este honor, Miguel, somos conscientes de que el honor es nuestro. Y es que Valdemoro es el que se siente hijo predilecto de Miguel de los Santos. Solo en ese contexto se puede interpretar que nos haya donado piezas que constituyen su herencia más preciada. Un verdadero legado que ampliará el patrimonio histórico y cultural de nuestra localidad. Son objetos cuajados de historia y rebosantes de vida. Ya sea el piano, que hemos visto todos a la entrada de este recinto y que fue entregado a su padre, Gregorio de los Santos, por las Brigadas Internacionales, cuando éstas dejaron Valdemoro durante la Guerra Civil, ya sea la galería de premios, casi tan extensa como los trofeos del Real Madrid, que reconocen una larga vida de dedicación profesional al más alto nivel, o el fondo audiovisual de programas sobre América Latina que ha depositado en el Archivo Municipal. Un legado histórico, mediático y sentimental por los que todos los vecinos y vecinas de Valdemoro le estamos tremendamente agradecidos y que pronto vamos a poder disfrutar.
no solo por su magnitud y su significado, sino también por lo que va a suponer de diálogo entre las diferentes generaciones. Toda una oportunidad para quienes, como yo, no nacimos a tiempo de hacernos contemporáneos de sus notables y logros tan extensos. Y es que no es que me las quiera dar yo de jovenzuelo, pero simplemente soy del año 85 y llegué tarde a su reinado en las ondas, o en lo que me dicen que entonces se llamaban las 625 líneas. Sin embargo, han sido muchos los vecinos y vecinas que me han hablado de cómo su voz era una más de la familia, o el orgullo que sentían al ver a uno de los suyos rodeado de las figuras, de las principales figuras del panorama musical español y latinoamericano. Gracias a retratos en vivo, o explicándoles los paisajes y paisanajes y costumbres de otras latitudes en viento, madera y barro, o con otro acento, o codeándose con la élite intelectual y política del mundo de habla hispana en unas entrevistas que son parte de la historia y son historia del periodismo. Y es que además de ser responsable de estos programas creados y presentados por él, su inconfundible timbre y la modulación entusiasta y a la vez su impecable voz han estado presentes en los festivales de Eurovisión antes del baile de Chanel o del conocido Euro Living Celebration. Así, a lo que sí hemos llegado a tiempo, quienes vinimos al mundo a caballo entre dos milenios, es a su legado. Porque lo que está claro, recorriendo su trayectoria, es que Miguel se puede atribuir la paternidad de un buen número de formatos radiofónicos o televisivos, que han gozado del favor de la audiencia en las últimas décadas. Desde la radiofórmula al boom de los programas de viaje, desde los concursos de talento que hoy protagonizan el Prime Time en varias cadenas, hasta los grandes documentales o las entrevistas en profundidad. Todo lo hizo primero este hijo predilecto que honra a Valdemoro, vinculando su nombre a todas estas paternidades televisivas, que más o menos actualizadas, mantienen plenamente la vigencia varias generaciones después. Pero, dejando a un lado la vertiente profesional, quiero volver a la conexión de Miguel y Valdemoro, y a lo juguetona que a veces es la historia. De hecho, es curioso que este espacio donde nos encontramos se levante sobre el solar del primer teatro de Valdemoro, que estuvo gestionado por su padre, Gregorio de los Santos, quien a su vez también fue secretario de este ayuntamiento que hoy distingue a uno de sus hijos. Además, esta sala lleva el nombre de uno de sus más íntimos amigos, de Juan Prado. Y para rizar el rizo, aquí nuestro homenajeado hizo sus primeros pinitos como actor siguiendo los pasos de su madre, de Carmen. Estas son solo algunas pinceladas que muestran la estrecha relación de Miguel con su pueblo, de ausencias que han sido presencias, de imágenes que ya son vivencias y de una historia de amor que se prolonga más allá del tiempo y de la que, como en tantos programas de Miguel, nos hemos sentido espectadores privilegiados. Enhorabuena, Miguel, y enhorabuena a Valdemoro. Muchísimas gracias. Antes de que Miguel nos dirija unas palabras que todos estamos deseando escuchar, lo habéis hecho muy bien. Os colocáis en el centro. Miguel, mirando al público sonriente, porque va a recibir las condecoraciones que tendrás como recuerdo de este momento ya para siempre. Señor alcalde, usted mismo, y cuando lo exhiban, momento foto, ya saben. Y ahora sí es el momento en el que Miguel, no
nos va a decir unas cuantas cosillas. Tienes la palabra. Bueno, vaya trago. ¿Me vais a permitir, antes de empezar, primero daros las buenas tardes a todos? Es que tengo un poco de alergia en los ojos. Que me ha venido seguramente de forma súbita. La verdad es que he tenido muchas dudas de cómo debía afrontar este momento, que por haberlo vivido de manera similar en otras circunstancias, sé de qué va, sabía de qué iba. Empezaré diciendo que según la norma, y es algo de lo que acabo de enterarme hace unos días, hay tres tipos de ayuntamientos, a decir, del tratamiento que la ley indica debe darse a sus representantes. Para quien no lo sepa, a los alcaldes de Madrid y Barcelona hay que tratarles de excelentísima persona. A los de capitales de provincia, de ilustrísimos. Y a los de los pueblos son simplemente señorías, señores. No obstante, como esta tarde estamos en familia, yo me voy a permitir la licencia de tratar de excelentísimo señor al alcalde don Sergio Parra y a todos cuantos configuran su gabinete de gobierno. Porque sí, y fundamentalmente porque es mi pueblo. De manera que, excelentísimo señor don alcalde Sergio Parra, miembros todos del consistorio, amigos y familiares, compañeros y amigos de los medios de comunicación. Os doy las buenas tardes y las gracias por vuestra compañía en un día tan señalado e importante para mí. No exagero si os digo que estoy tan emocionado como aquel lejano día de mi infancia en el que con apenas 10 años cumplidos viajé a Madrid junto a otros compañeros con el inolvidable maestro don Primitivo Moreno para examinarme de ingreso de bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros. Creo sinceramente que en aquel momento empezaba el largo recorrido de una vida profesional que hoy culmina con este reconocimiento, que no sé si merezco o no, pero que me enorgullece como ningún otro que haya recibido anteriormente. En cierta ocasión, el rey Alfonso XIII tuvo a bien conceder la Gran Cruz de Alfonso XII, de su padre, a don Miguel de Unamuno, que en el momento de recibirla lo hizo agradeciendo tan merecida distinción. Más tarde, y en una parte, el monarca mostró curiosidad ante don Miguel, preguntándole cómo es que se había pronunciado en tales términos cuando, por norma general, todos los galardonados solían hacerlo dando las gracias por tan inmerecida distinción. A lo que el escritor respondió con toda naturalidad: «Señor, así lo dicen porque seguramente no la merecen». Dios me libre, por tanto, de poner en entredicho la decisión del ayuntamiento. Merecida no,
Hay en ella un dato que me satisface y enorgullece muy especialmente. Y es que ha sido tomada por unanimidad de todos los miembros del consistorio. Y esto, en los tiempos que corren, no es cosa menor. Pues con ello se demuestra que aún hay valores en la vida que andan muy por encima de pensamientos e ideologías. Valores que debemos reforzar entre todos como seres humanos. Valores con los que personalmente he procurado siempre transitar por la vida. Esos que se adquieren durante la niñez y la adolescencia. Los que nos fueron inculcados aquí, en lo que era este pequeño pueblo de poco más de 3.000 habitantes, que fue durante la guerra azotado cruelmente y que se sobrepuso a la inclemencia de una posguerra dura y pobre, a la escasez y al aislamiento, para participar dignamente de una transición incierta y transformarse en lo que es hoy. Una ciudad próspera y pujante, gracias al esfuerzo, la constancia, el entendimiento y la pluralidad. Una ciudad que con sus casi 75.000 habitantes duplica a muchas capitales españolas, Teruel o Cuenca, por poner un par de ejemplos. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Y lo habéis conseguido entre todos, querido alcalde. Ojalá, pues, esa unanimidad que me ha hecho tan feliz a mí se repita a menudo para felicidad de vuestros 75.000 vecinos. Permitidme ahora hablar un poco de quienes han sido mis compañeros más cercanos en este largo viaje. Ese viaje que empezó en el paseo de la estación junto a don Primitivo, a Juanito Pardo, Quique Macías, Eduardo Jiménez, Alfredo Humanes, tantos y tantos otros que se fueron. Y que, ¿quién me lo iba a decir? Me llevaría por las tierras del mundo para recorrer los lugares más lejanos e insospechados. Desde la misteriosa selva del Mato Grosso a la soledad estremecedora de la Antártida, el Caribe, la puna inmensa del altiplano de Bolivia, Ecuador o Perú, el colorido mítico de Bahía, la Pampa o el Bósforo, ya entre Europa y Asia. Todo ello está en el zurrón de mis recuerdos. A costa de un sacrificio que hicieron otros por mí. Mari Carmen, mi mujer, que jamás me perdonará que la esté nombrando en este momento, me alegra que la luz no me permita verla, porque puede que saliera corriendo. Ella, en primer lugar, ella permitió y sufrió los inconvenientes de mis largas ausencias. Siempre estuvo ahí. Y ella se ocupó de cultivar la infancia de mis cuatro hijos. Su frase favorita con la que solventábamos los momentos de dudas para una decisión complicada, cuando había que tomarla, era siempre la misma. Lo que tú hagas estará bien hecho. Luego salía el sol por donde Dios quería. Pero, en principio, tenía su bendición para tirar por el camino que considerara más oportuno. Y así ha sido, y no nos ha ido mal. Luego están mis hijos. Cristina, Miguel, Pedro y Belén. Hay quienes, para hablar de sus hijos,
ponen por delante sus logros profesionales, su estatus, todo lo conseguido. Bueno, es leal, legal y está bien. Pero a mí me gusta recordar unos versos de José Hernández que se me quedaron grabados cuando leí su famoso Martín Fierro, un libro que os recomiendo y que viene a ser para los argentinos lo que el Quijote para nosotros, los españoles y la hispanidad en general. Un verso sabio y hermoso que dice sencillamente: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Ese es el mayor bien de nuestros hijos, están unidos entre ellos y unidos a nosotros, forman un equipo. Ahora solo confiamos en que nuestros 5 nietos sigan esa tradición. Jaime, que se mueve por las procelosas aguas de la producción musical, bendito sea Dios. Adriana, que procura hacer malabares en el equipo de realización de informativos de Televisión Española, ya sabemos lo que es la tele y por eso es la única que no ha podido venir hoy de todos mis nietos. Jimena, que sí anda por ahí, estudia literatura árabe y japonés. Bárbara, a quien puede que veamos nadar en las próximas Olimpiadas. Y Diego, cuya pasión por la antropología y la entomología se lo lleva a África el próximo verano. Dicho esto, este apunte familiar, me vais a permitir que ahora os hable de mi pueblo, de Valdemoro, de vuestro pueblo. Un pueblo que ya nada tiene que ver con aquel de mi infancia, el de las Eras del Cristo, el Pozo Grande y el Pozo Chico, el Cerro Lumbero y el Juncarejo, a cuyas tapias nos asomábamos para ver las pantorrillas de las chicas del internado. El de los bailes de Quinito, aquel que por Navidades se inundaba de olor a bollos de manteca, cocidos todos ellos en la taona del pueblo. El de la Yesera Nacional, el del Colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil y el de la Calle Grande, que ya se la llama con el nombre que tuvo siempre, Estrella de Lola. Pero entonces era grande, era la más grande del pueblo. No había otra como la Calle Grande. Esta, que habéis visto, que en contraste con las múltiples avenidas que hay ya en los alrededores del pueblo, no deja de ser una calle normal y corriente. Pues para nosotros siempre fue la calle grande, la calle grande, por donde paseaban las parejas domingueras, tomadas de la mano discretamente en un primer cortejo que generalmente terminaba en boda, celebrada por don Lorenzo o más tarde por don Dionisio, el curilla que llegó de Cuba para enseñarnos a jugar al béisbol, cuando a nosotros lo que nos gustaba era jugar al fútbol. En la calle Grande, por donde José Antonio Abejer, mi amigo, a quien llamábamos el Boti porque era el hijo del farmacéutico, es decir, del boticario, hizo sus primeros paseos de manos de quien hoy es su mujer. ¿Cuántos años hace de aquello? Un pueblo de la posguerra. Una familia de poco más de 3.000 personas que se alimentaban de gachas, de bolas de maíz, de algarroba y pozas de pan y aceite con azúcar. Mi madre me daba una peseta de vez en cuando para que merendara y medio panecillo de los que había, de los que se conseguían
en el Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil. Con la peseta me iba a una tienda de ultramarinos, la tienda del Colorado, y por esa peseta me llenaba el medio panecillo de los sobrantes de la cuchilla con la que cortaba el embutido, lo que quedaba sobre la madera. Eso me costaba una peseta. Pero era feliz merendando aquello y jugando con mis amigos en las eras del Cristo, por el Juncarejo, por el Paseo de la Estación y por el Cerro Lumbero. Éramos una familia grande de tantos vecinos, sin demasiados rencores de guerra, sin demasiadas penas. Una familia con las manos cortadas de sabañones por el frío y de cabrillas en las piernas por los calores del brasero. Una familia a la que asistía don Rogelio el médico, generalmente de amígdalas, paperas y sarampión, y don Ramón Macías, el practicante, visitaba a domicilio para ponerles el culo en pompa con su jeringuilla en ristre. Un pueblo al que amó mi abuela Carmen, al que amó mi abuela Carmen hasta el mismo momento de su muerte. Desde el pisito de Madrid, al que tuvo que emigrar un día, para darle salida a mis tíos Manolo y Carmen. Un pueblo en el que mi padre se dejó la vida entre el cine y el ayuntamiento. Creo sinceramente que en mí, en este nombramiento que tanto agradezco de corazón, se les da a ellos el homenaje merecido. Y yo se lo traslado allí donde estén. Porque fueron ellos quienes evitaron que mis correrías por el mundo sepultaran el verdadero origen de nuestras vidas. Y también a mis hermanas, Conchita, Angelines y Rosa Mari, a las que las peripecias de la vida les hizo alejarse del pueblo mucho antes de lo que les hubiera gustado. Las mismas circunstancias que hoy les impiden estar aquí conmigo. Pero sí están algunos de mis primos que han heredado el amor por el pueblo, aunque no nacieron aquí. Ya ven lo que son las cosas. En aquellos tiempos se presumía de ser de Madrid. Venían los veraneantes en verano y todo el mundo les miraba como bichos raros, como gente selecta, distinta al del pueblo. Mis sobrinos, mis primos, todos ellos, me consta, presumen de ser de Valdemoro. Por algo será. Y aquí están Paco, Manolo y Emilio, y mi sobrina Elena, en representación de todas las demás.
restos ya de las raíces que tanto nos unen a vosotros, los amigos que habéis permanecido aquí toda la vida. Los que compartisteis conmigo esos momentos eternos de nuestra infancia y de nuestra juventud, que tienen tres escenarios concretos: el fútbol, el teatro y el colegio de Don Primitivo. Son como los vértices del triángulo que invariablemente me lleva a la nostalgia, que es la nostalgia, el colesterol bueno de la memoria, y no la melancolía, que es el malo. Porque si te dejas llevar por la melancolía, estás perdido. Pero la nostalgia sirve para revivir los buenos momentos. Y revivir es casi casi como volver a vivir. Hagamos, pues, uso de la nostalgia para recordar aquel primer equipo de fútbol que tuvo Valdemoro, cuyo campo de tierra estaba a un lado del Paseo de la Estación y en el que Ramón Pariente, nuestro entrenador, nos daba una naranja a los jugadores en el descanso para reponer fuerzas. Recuerdo que los porteros eran Paco Granados y Quique Macías. Los defensas eran Longinos, Pedrito del Olmo, Pedro Cruz, Brigi, Antonio Cruz. Los medios, Fernando Vega, Juanito Torrejón y yo. Y en la delantera jugaban Gorriz, Antonio Tostón, Alfredo Humanes, Juan Rey, Sepé, Joaquinito Alguacil, un chico granaíno al que no recuerdo, sí sé que jugaba muy bien. Y recuerdo también los especiales duelos con el equipo de Cien Pozuelos. Eran una batalla campal de la que salíamos ilesos de milagro. Viajábamos hasta Cien Pozuelos en bicicleta para bajarnos de la bicicleta y ponernos a jugar al fútbol contra ellos. Y como se nos ocurriera ganar, teníamos que salir enhebrando cuando terminaba el partido en las mismas bicicletas que habíamos utilizado para ir. Eso del fútbol, del teatro me quedan recuerdos inolvidables. Aquí se han exhibido algunas fotografías en un vídeo maravilloso que espero me cedáis porque me gustaría conservarlo. Era teatro de aficionados que representaba obras a beneficio de cualquier cosa. De la llamada Santa Infancia, a beneficio de las monjitas de la caridad, de los pobres, es decir, de los miserables, porque a decir verdad, pobres éramos todos en aquellos tiempos. La guerra había dejado su huella. Nuestra directora se llamaba Encarna Pimentel. Era una señora de cierta edad, metidita en carnes, con cara de actriz decimonónica, que se encargaba de elegir las obras a representar, cómicas o dramáticas, y siempre eran de los Álvarez Quintero, de Antonio Paso, no confundir con Alfonso Paso, e incluso de don Benito Pérez Galdós, como la representación que hicimos de Marianela, con la que Maisy Lerena, haciendo de Lazarillo mío, que interpretaba a Pablo, el protagonista ciego, obtuvo un éxito memorable. Se estuvo comentando en el pueblo durante todo el año. Maisy, por cierto, junto con Encarna Alguacil, creo que me dijo que iba a venir con unas amigas, debe estar en la sala, con Encarnita Alguacil y Juan Prado, solíamos ser protagonistas en los repartos de la Pimentel, de aquellas obras que se ponían en escena aquí, en este local y en este mismo escenario que se llamaba Teatro Cine Alarcón y cuyo empresario era mi padre. Hacíamos los ensayos por la noche en el domicilio de Doña Encarnación, una casita cerca del camino del cementerio viejo, de donde regresábamos a las tantas, ateridos de frío, pero con el alma henchida de gozo, sintiéndonos ya la viva reencarnación de Enrique Borrás o María Fernanda Ladrón de Guevara, pongamos por caso. En este punto quiero tener un especial recuerdo para mis dos inseparables, Juan Prado y Quique Macías.
el trío de la bencina, como nos llamaba Mezquita, el droguero, que tenía la droguería en la plaza. Y sin embargo, yo me he sentido siempre como la correa de unión entre ambos, entre Juanito y Enrique, porque ni a Juanito le interesó nunca el fútbol, ni Quique estaba mínimamente dotado para la escena. De manera que Quique era mi compañero en los partidos de fútbol y Juanito era mi compañero en las obras de teatro. El resto de la vida lo pasábamos juntos y lo pasábamos muy bien, bañándonos en las acequias de las fincas que había alrededor del pueblo. Recuerdo especialmente la de los Figueras, la de la Marquesa de Villa Antonia. También diéndonos a bailar con las chavalas a la casa de don Segundo Rincón, que era la casa más emblemática del pueblo, que ya desapareció hace unos años. A este propósito y a la memoria de mis dos entrañables y queridos amigos que se me fueron como un soplo, que desaparecieron, como todo, inesperadamente. Quiero dedicarles una anécdota para que todo no sea emoción y lágrimas, bastante divertida, que persiste en mi memoria cada vez que les recuerdo, que son muchas. Ciertas navidades, me voy a echar un trago para pasar el trago. Ciertas navidades, doña Encarna preparó el montaje para su representación de un auto sacramental en el que tan solo interveníamos como actores Juan Prado y yo, Juanito y yo. La trama consistía en una confrontación de poderes entre el bien y el mal, donde Juanito interpretaba al diablo y yo a San Miguel. Parece que les estoy viendo. Tal que allí estaba Juanito Prado, en esa esquina del forillo, y aquí donde está mi amigo el alcalde, estaba yo, vestidos como correspondía a la ocasión. Juanito con unos casquetes negros y los consabidos cuernos del diablo, con un tridente en la mano, todo vestido de negro, con su estatura que me sacaba a mí casi una cuarta, y aquí yo como un angelote, vestido con las túnicas del arcángel San Miguel. Y Quique no quería quedarse fuera de aquel juego, porque dijo, hombre, en esta obra que vais a representar los dos, ¿qué hago yo en ese tiempo? Bueno, al fin, entre Juan y yo, enredamos a la directora, a doña Encarnación, para que permitiera a Quique incorporarse a hacer algo. Y es cuestión de que la obra de teatro, el auto sacramental, tenía una serie de efectos especiales muy raros para animar aquello y tal, de tal manera que doña Encarna salió del paso diciendo, mira, tú te vas a ocupar de hacer los efectos especiales. En un momento determinado tienen que salir unas llamas del forillo de la escena, porque van, en fin, el diablo tienta a San Miguel y le dice el poder que tiene, mostrándole cómo hace arder a las llamas y a las fuentes y tal. De manera que ingéniatelas, pero en el momento en que lo diga, tienen que brotar una llamarada por la derecha y otra llamarada por la izquierda. Bueno, Quique se las ingenió como pudo y preparó unos cacillos con unos paquetitos de pólvora que compró y una mecha que les unía. Por detrás del forillo unió unos con otros y él se preparó para encenderlo en el momento oportuno. Recuerdo que Satanás, Juan Prado, tenía que decir exactamente, dirigiéndose a San Miguel, que era yo, digo, sí, a San Miguel Arcángel, que era yo y estaba aquí. En tanto
mira patente a dónde puedo llegar. Cuando hago al fuego arrojar esas joyas y esas fuentes. En el momento que decía esas joyas, allí habían preparado un cesto con unos, bueno, eran baratijas que simulaban las joyas, y aquí una fuente que brotaba en ese momento, salía un manantial de agua. Bueno, cuando salieron las llamaradas de las joyas y de las fuentes, el diablo y San Miguel Arcángel andaban ya por los infiernos hablando de otras muchas cosas, porque habían pasado más de 5 minutos. El pobre Juan Prado tuvo que repetir varias veces: en tanto mira latente a dónde puedo llegar cuando hago al fuego arrojar esas joyas y esas fuentes. Esas joyas y esas fuentes. Ahí empezaron ya los murmullos y las carcajadas del público. Dijo por tercera vez: esas joyas y esas fuentes. Y no ardieron. Seguimos a indicación de doña Encarnación, que estaba entre bastidores dándonos los textos. Seguir, 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 seguir. Seguimos con el rollo macabeo que venía después, y andábamos ya por unos versos que nada tenían que ver cuando de repente salieron las llamas hasta el techo. ¡Bum, bum! Por aquí tal. Ni que decir tiene que ni por nuestra propia súplica Quique Macías volvió a intervenir en ninguna obra de teatro dirigida por doña Encarnación. Bueno, ahora quisiera una licencia. Ya me he prolongado demasiado, ¿verdad? Quisiera una licencia, si es posible, que me gustaría ver a la cara de los amigos que me acompañan esta tarde. Porque en todos y cada uno de ellos hay un recuerdo. En todos y cada uno de ellos hay una etapa de mi vida, de nuestra vida compartida. Por ejemplo, ¿habéis visto algunas imágenes de las casi 300 horas de vídeos míos de trabajos por todo el mundo que he entregado como patrimonio al ayuntamiento para que aquí se conserven como Dios manda el resto de la vida? Con las que se ha montado parte del audiovisual que ha prologado este acto. Bueno, pues todas esas imágenes y cientos, miles de ellas más que se contienen en ese archivo fueron rodadas gracias a tres amigos que me acompañan esta tarde. José Manuel Castillejo, que fue el realizador que viajó conmigo durante años y años por todos los rincones de América y del mundo, está por aquí y ha venido en tren, el tren de cercanías exclusivamente de Colmenar Viejo, solo para estar conmigo. José Manuel, no le veo. José, ahí está de pie. Gracias, Coco. Él las ha pasado conmigo divertidas, canutas y de todo tipo. Junto a él se sienta otro de mis compañeros de todas y se da la curiosa circunstancia de que cuando ya estábamos de viaje por tierras de América, cuando se incorporó al equipo como ingeniero de sonido de aquel equipo inolvidable que vivimos tantos años juntos y tantas peripecias y peligros en una América que era muy complicada, muy conflictiva y que a nosotros nos hacía reír porque éramos jóvenes, cuando en realidad teníamos el peligro sobre la cabeza constantemente sin saberlo, lo ignorábamos. Bueno, pues esa otra persona de repente descubrí que era originario de Valdemoro, que su familia estaba radicada aquí en Valdemoro. Era familia de los Molina, Manolo Rubio. Y el tercer amigo del alma que estuvo con nosotros recorriendo todas esas tierras y viviendo tantas peripecias, puedo daros un dato también, curiosamente, es hermano de una de las actrices y cantantes más queridas de toda España y, por supuesto, mía,
que era Rocío Dúrcal. Él era el camarógrafo, quien captó precisamente esas imágenes que habéis visto y que podréis ver en el Museo de la Cultura de aquí de Valdemoro durante el resto de vuestra vida. Es Carlos de las Heras, hermano de Marieta de las Heras. Ellos forman parte de esa otra cara oculta de mi vida, a la que se le perdió la pista una vez que levanté el vuelo de Valdemoro. De esa última etapa en la que empezamos a vivir seriamente lo que era esta profesión de contar cosas. Pero también quiero hablar de los humanes, de los muchos humanes que han poblado mi vida en este pueblo. Este es el pueblo de los humanes. Y a ellos me entronca una rama indirecta, una rama familiar, porque por un lado están los humanes, que eran los primos hermanos, como hermanos de mi padre, los dueños de las canteras y de la fábrica de yesos, humanes, que eran mis inolvidables tíos Benito, Ramón, Pepe y Atanasio. Todos ellos se fueron. Pero queda aquí la última que se ha marchado a reunirse con ellos, seguramente a pasarlo bien. Ha sido su hija Esperanza, pero ha quedado aquí la hija de su hija, que es otra Esperanza, y mi esperanza de no acabar de perder de todo el vínculo con Valdemoro. Mi prima, mi sobrina, Esperancita, humanes. Hay muchos hechos curiosos que podría desvelar y circunstanciales. Yo nací el 30 de julio del 36. Unos días después, una vecina nuestra nacía, daba a luz un niño a quien puso por nombre Antonio y no tenía leche para amamantarle. ¿Os imagináis en la posguerra una madre que da a luz un niño y no tiene leche? Pero mi madre me estaba criando a mí y se ocupó de criar a ese niño también. Por tanto, tengo aquí un hermano de leche que se llama Antonio Pinto y está por aquí. Ahora creo que está en una residencia aquí en Valdemoro. Allí está, levantando el brazo como un campeón. Es un fenómeno. Aunque creo que ahora no se acuerda ni de mí, porque cuando le llamo de vez en cuando para saber cómo estoy, me manda a hacer puñetas la mayor parte de las veces. Pero bueno, más gente que no quiero olvidar. José Antonio Abejer, ya he hablado de él, del Boti, de nuestro amigo el Boti. Bueno, pero tengo una anécdota de él para que sepáis cuán larga es la sombra de Valdemoro. Allá por el año 75, mis tres compañeros a los que he nombrado y yo caímos por Bolivia para rodar una serie de reportajes. Creo que llegamos justo la noche de San Juan, porque andaban por allí revueltos con las hogueras de San Juan, que a la altitud que tiene la ciudad de La Paz y toda aquella zona altiplánica, es verdaderamente impresionante vivir aquello. Pero bueno, el caso es que en un momento determinado necesitábamos una herramienta que hemos utilizado incansablemente, porque sin ella no se podrían conseguir determinadas imágenes por esos mundos, que es el helicóptero. Lo cual en aquellas tierras y en aquellos años no dejaba de ser un acto de heroicidad, subirse a un helicóptero de aquellos a filmar. Bueno, llegamos a Bolivia y no teníamos helicóptero y de repente vienen a hacernos una entrevista a la prensa local, se dan los nombres del equipo de la televisión española que les visitaban, etcétera, como son tan expresivos los iberoamericanos, y entre ellos aparecía mi nombre. Y al día siguiente tengo un aviso en la recepción del hotel mío en La Paz de un paisano mío de Valdemoro. José Antonio Abejer estaba de ingeniero de una petrolera española o americana, no lo recuerdo bien, allí en Valdemoro. Gracias a él tuvimos helicóptero y además gratis, porque lo tenía la petrolera. Así que la sombra de Valdemoro es muy alargada. José Antonio Abejer está con Charo, su mujer, por aquí.
Bueno, por supuesto, quiero dar las gracias a los representantes de la prensa que me siguen y les agradezco tanto. La revista de Valdemoro me parece una publicación magnífica. El grafismo, la composición, los artículos, la pluma de algunos de sus colaboradores es magnífica. La de Fernando Martín Pescador, particularmente para mí. Él me hizo la entrevista que habéis utilizado para el vídeo, fundamentalmente, y José Manuel López de Benito, su director. A ellos les agradezco siempre su presencia y cómo se hacen eco de cualquier movimiento que yo haga, sea la publicación de un libro o sea cualquier acto. Y también de mi amigo Pepe Machado, que hoy está aquí porque él tiene un diario de estos actuales, una publicación por internet que cubre toda la zona de Madrid, en fin, provincia y demás, que tiene muchos seguidores, y allá donde yo vaya se presenta. Y él es un compañero mío, viejo compañero mío, que compartió horas y horas de mis 30 años de trabajo en la cadena SER. Pepe Machado está por ahí con su hijo también, inmortalizando este acto. Por supuesto, mi agradecimiento a Mercedes Prado y a toda su familia, los hermanos, los sobrinos, todos los descendientes de la familia Prado, porque no solo recuerdo a Juanito, yo me lo pasaba muy bien con Juanito el Vasco. Juanito el Vasco era como llamábamos al padre de Juan Prado, Juanito el Vasco. Tenía una barriga tan grande como el alma, o un alma tan grande como la barriga, como queráis, en el orden que os guste. Y era un tipo, un vasco divertido, siempre con la boina de lado, pero un vasco español de los de verdad, un vasco espléndido en todos sus aspectos. Del que yo lo que mejor recuerdo era cuando llegaba la época de las Navidades y nos hacía vestirnos de Reyes Magos a su hijo Juan, a Quique y a mí. ¿Podéis adivinar quién era cada cual? ¿Qué rey era Juanito? Melchor. Era el más alto, el de mayor presencia y le sentaba de maravilla la barba blanca. Yo era Gaspar, porque además era rubio, y hacer de negro, ¿a quién le iba a tocar? Al pobre Quique. Bueno, pues cada vez que íbamos a salir ya a entregar los juguetes a los niños del pueblo, Juanito el Vasco se acercaba a nosotros y decía, y ya sabéis, vosotros a beso limpio con los niños y con las mamás de los niños. Y éramos chavales de 15, 16 años que cumplíamos las órdenes a rajatabla. Bueno, pues a los Prado, un abrazo muy grande. Y a los Macías, porque claro, Quique era el hijo del practicante don Ramón Macías, que el hombre acabó con los pies planos de tanto recorrer las calles de piedra de Valdemoro poniendo inyecciones, porque atendía a domicilio. No sé si hay algún familiar, porque he tratado de averiguar, creo que andaba su hija por Valdemoro, vivía aquí, pero no conseguí ponerme en contacto con ella. Pero también les recuerdo con mucho cariño. Fueron muy felices y muy desgraciados al tiempo, con la pérdida de un hijo, prematuramente, con, en fin, muchas cosas. Emilia, desde la biblioteca también, sus atenciones cuando he venido a presentar los libros, debe tener un recuerdo mío para siempre. Y Edelmiro, que ha organizado esto con un cariño espectacular. Bueno. Y he dejado para el final el vértice que completa el triángulo de mi vida en Valdemoro, el colegio de don Primitivo Moreno, la escuela de don Primi, que solíamos decir nosotros. Aquello fue un milagro. Lo que consiguió aquel hombre para el pueblo fue un auténtico milagro. Él solo moldeó y lanzó a la vida del trabajo, de la universidad y de los negocios a varias generaciones de valdemoreños, yo entre ellos.
en un bachillerato de 7 años y examen de Estado, como dictaba el plan de aquella época, don Primitivo preparaba a sus alumnos hasta el 5º curso, atendiendo a todas las asignaturas, fueran de ciencias o de letras, año tras año. A los de 1º, 2º, 3º, 4º y 5º. Les daba matemáticas, ciencias naturales, geografía de España y universal, historia de España y universal, filosofía, álgebra, tabla de logaritmos, francés e inglés, física y química. Tan solo para el latín, el griego y la religión, contaba con la colaboración del párroco de turno. Primero don José, que era el coadjutor de don Lorenzo, y más tarde don Dionisio, el cura que llegó de Cuba. Ellos le echaron una mano en esas disciplinas. Pero a partir de 6º volábamos a Madrid, por lo general, a terminar los cursos en el Instituto Cardenal Cisneros, a donde él nos había estado llevando cada año para los exámenes finales. Recuerdo cómo fluctuaba por los pasillos tratando de ganarse a los catedráticos examinadores para hacerles entender, como los entrenadores hacen con los árbitros de fútbol, que sus alumnos jugaban en desventaja porque no se preparaban con un elenco de profesores suficientemente amplio, que él los preparaba a todos ellos. De esa manera, para obtener un poco de parte de los catedráticos examinadores, un poco de gracia a la hora de examinarnos. Don Primitivo, personaje singular y único, al que debo agradecer también haberme inspirado el maestro Don Bernabé de mi primera novela, El fabuloso mundo de Mateo Benavides, cuyo texto no deja de ser el reflejo vivo de mi infancia y de mi juventud en Valdemoro. Nunca lo supo y nunca lo sabrá. Pero, en fin, mañana colgaré en la pared del cuarto de estar de mi casa, frente al sillón donde leo y pienso, este diploma, este reconocimiento, porque en él se contienen todas las distinciones y premios recibidos a lo largo de mi carrera, así como todo el material fílmico y documental que constituye el patrimonio profesional de mi vida que os he entregado. Por tanto, es un intercambio del que creo salgo ganando con creces. Se quedará aquí para siempre, con vosotros, en buenas manos y a salvo de la humana tentación del olvido. Muchas gracias. Dejarlo ya, que no puedo más. Miguel, no te vayas. Estoy aquí. Parecen historias de la radio. Qué bonito. Nos hubiéramos quedado aquí hasta la semana que viene. Pero ahora toca la foto. Entonces te vamos... ¿Sí? Como dije al principio, estuve dudando si escribirme algo o improvisar lo que tenía que decir, mi agradecimiento, porque sabía que me iba a salir del corazón y que mi agradecimiento estaba en los rostros que iba a ver aquí, en los que me iban a acompañar, en el propio consistorio, en las paredes del teatro, en el pueblo, en todo lo que representa para mí, para mi vida y todos los recuerdos que me trae. Pero al final me tuve miedo a mí mismo, dije, si improviso me voy a echar a llorar enseguida. Entonces, teniendo los papeles, he podido ocultarlo durante un buen rato y disimularlo mejor. Así que muchas gracias. Me habéis dado el día.